E y guerreras del cine en este video tutorial les traigo un pequeño regalo les traigo un pack totalmente gratis de más de 20 efectos incluyendo chispas meteoros cayendo glitch en 4k sí transiciones glitch en 4k y 10 luts profesionales así que quédate hasta el final bueno aquí tengo cuatro composiciones en las cuales les voy a estar explicando cómo pueden aplicar estos efectos de este pack que les estoy obsequiando ¿okay? bueno, Vamos a empezar con el de Meteoro. Aquí tengo un video descargado de Pexels. Todos estos videos los he descargado de esta página. Son totalmente gratuitos. Teniendo esto aquí, vámonos a la carpeta de Meteoro. Aquí está carpeta regalo, Mantrax Entertainment. Y tenemos aquí efecto Meteoro cayendo. Tenemos tres. Vamos a jalar el primero y lo vamos a poner en medio en este caso porque he creado una máscara aquí. Como ven, he creado una máscara. Esto lo podemos ver en otros videos, ¿ok? Vamos a avanzar un poco y podemos ver que aquí está el meteoro cayendo. Vamos a darle un playback, una preview. Y allí pasa. La máscara que he creado es para que precisamente pase por detrás de esta montaña que está aquí. Ahora, si no tuviéramos esa máscara... Estaría por encima y se vería de esta forma, pero no es lo correcto, así no está bien. Vamos a darle un clic allí y, como vemos, ahí está. Vamos a aplicar el segundo para que vean los diferentes efectos que les estoy obsequiando. Ok, perfecto, ahí está el segundo. Estos efectos vienen ya con su canal alfa. Activado, o mejor dicho, con el fondo transparente. Vamos a chequear el tercero. Igual, este viene de forma horizontal, pero también está muy chévere. Lo podemos usar en diferentes trabajos. Muy bien. Ahora vámonos con las chispas. Aquí tenemos en las chispas, les estoy obsequiando una. Okay, porque estos tardan en renderizar más, esto se hace en Houdini. Muy pronto estaré subiendo unos tutoriales de Houdini también. Como vemos, este tiene el fondo negro. Okay, tiene su. No tiene el fondo transparente, a eso me refiero. Lo que tenemos que hacer es venirnos acá a la capa, en este caso el video de las chispas, y donde dice modo, lo vamos a cambiar a add o agregar en español. Y allí lo tenemos. También podríamos ponerlo en screen. pantalla. Pero se ve más clarito. Aquí está. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo en este caso en agregar. Si no te salen estas opciones. Te vienes acá donde dice Toggle Switches Modes. O fácilmente puedes apretar la tecla F4. Si no te parece. Te va a aparecer de esta forma. Apretando la tecla F4. O tocando este botón de acá te va a salir el modo, ¿ok? Para que cambies los modos. Esto lo podríamos usar en diferentes situaciones. Por ejemplo, tengo un tutorial que te voy a estar dejando, mira acá arriba en esta esquina, te voy a estar dejando una tarjetita donde explico cómo, o sea, es un tutorial de un tren en llamas, ¿ok? Aquí mismo dentro de After Effects y usamos chispas. No es esta misma, pero esta te podría servir de igual manera para que tengas una idea más clara de cómo puedes usarla y aplicarla en tus diferentes videos, ¿ok? Ahora tenemos otra que es glitch, ok. Tenemos glitch, pero son transiciones de glitch en 4K. Ok, vamos a abrir por acá 10 transiciones glitch 4K. Vamos a empezar con la primera. Como vemos acá en la línea de tiempo, tengo dos videos que se llegan aquí a un punto a la mitad. Y termina uno y empieza el otro. Porque precisamente son transiciones. Ok, si hacemos un playboy desde aquí. Ahí vemos que cambian los videos. Vamos a agregar el número 1 en la parte superior. Y aquí vemos que tiene un marcador. Ok. Este que tiene un número 1. Eso tiene que ir acá. Donde se donde termina un video y empieza el otro. Allí tiene que ir esto. Vamos a arrastrarlo. Y lo vamos a dejar allí. Exactamente allí. Si ¿sí lo ven. Fíjense acá. Ok, perfecto. Porque si está en otro lado no va, no va a cumplir su función de transición de un video al otro. ¿okay? Como vemos acá está también con un fondo oscuro. O sea, no nos está mostrando los videos del fondo. Lo que tenemos que hacer acá es simplemente venirnos al modo y podemos ponerlo en agregar. En este caso vamos a ponerlo en screen. En pantalla. ¿okay? En screen. Para que sea un poco más claro. Si hacemos una preview. Muy bien, excelente. Si se fijan allí, nuevamente. Perfecto. Ahora les voy a mostrar cómo se vería si esto estuviera en modo normal. Vamos a hacer una preview. Y, claro, aparece el video, el segundo video, cuando termina el efecto de glitch. Pero realmente no nos está mostrando como una transición. Por ejemplo, acá vamos a detenernos y vamos a cambiar el modo a screen. Y como ven, ahí está el fondo. Vean la diferencia, se ve clarito si lo ponemos en add ya se ve un poco más oscuro, pero para que se vea un poquito más más natural de cierta forma, vamos a dejarlo en screen. Perfecto. Aquí les voy a enseñar un truco para no estar eliminando a cada rato un archivo y jalando otro, imposicionándolo en la misma en el mismo lugar, lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro video o nuestro efecto de glitch lo vamos a seleccionar y vamos a venirnos acá arriba a las transiciones glitch vamos a buscar el número 2 el número y seleccionando aquí y seleccionando acá vamos a arrastrar esto pero vamos a apretar la tecla alt y lo vamos a soltar encima de la transición glitch que ya teníamos y como ven ahí se ha reemplazado está en el mismo lugar acá está miren la transición y también tiene el modo en screen. Esto es un pequeño truquito que también lo voy a explicar en un consejo rápido, pero bueno, ya se los estoy adelantando. Vamos a hacer una preview por aquí y, como vemos, también se aplica fácilmente. Vamos a darle preview. Ok, si se fijan acá, como con el otro, se ve de esta forma. Si lo tuviéramos en, en normal, está negro. Ok, y así podemos ir haciendo sucesivamente con cada uno de los efectos. Recuerda que son 10. Okay, son 10 efectos en total, vamos a hacer una preview aquí este está en normal, vamos a ponerle un screen y así sería okay. también viene por ahí un tutorial de cómo usar, cómo aplicar transiciones pero en Premiere, así que asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones si no te lo vas a perder cuando lo suba generalmente estoy subiendo videos los días lunes y martes a las 3 de la tarde. Así que tenlo en cuenta. Ok, ahora vamos a pasar a los LUTs. Ok, aquí nos venimos a la siguiente. Y aquí tenemos otro video de Pexels. ok video, una toma aérea con un drone. Muy bien. Ya. Yeah. Para aplicar los efectos de LUTS o las tablas de colores, o son como filtros los que nos conocen porque varias personas me han preguntado, son como unos filtros que le aplicas a un video para que cambie el color, para que cambie ciertas cosas como la, la saturación, el contraste, todo eso. ¿okay? En otro video estaremos hablando un poquito más a fondo de los LUTS. Si nos venimos aquí a la carpeta de LUTS, vamos a ver que está vacía. No se asusten, ok. Porque si nos venimos a la carpeta original, que es la que tengo aquí, regalo. Era para diciembre, pero no pude hacer el video en ese momento, ok. Y nos venimos aquí a los 10 loots profesionales. Aquí los vemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O así también podemos verlo. Aquí tenemos 10 elementos seleccionados. Perfecto. Pero aquí en la carpeta que hemos importado After Effects no nos los muestra. ¿Por qué pasa esto? Porque esto no lo puedes aplicar directamente desde aquí. Entonces lo que hacemos para aplicarlos es seleccionar nuestro video y nos vamos a venir a la pestaña de efecto. Vamos a venirnos hasta utility o utilidad en español. Y le vamos a dar en Apply Color Loot. Le damos clic allí y se nos va a abrir una carpeta. Probablemente se te abra en el escritorio o en otra ubicación. Tú lo que tienes que hacer es ubicar tu carpeta, por ejemplo, aquí. Y ubicar 10 loots profesionales. Das doble clic y Aquí te van a aparecer. Vamos a empezar con este de Avengers game Estos son looks que he creado en base a las películas. No son, o sea, he intentado replicarlos. Vamos a ver qué tal. Ojalá que les guste todo. Vamos a aplicar el de Avengers Endgame. Allí lo vemos. Si se fijan, es algo que en muchos videos no toma mucha, mucho lugar. Por ejemplo, aquí es algo que no se notaría mucho. Ok lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta que estos efectos o estos LUTs están creados en base a un video en específico por ejemplo no vamos a comparar la película Avengers Endgame con esta escena que tenemos aquí para cambiarlo no tenemos que venirnos nuevamente efectos, aplicar todos los loots, porque si nos venimos aquí a utilidad y aplicar otro lo que vamos a hacer es aplicar uno nuevo, por ejemplo de esta forma estamos aplicando otro, ¿okay? entonces vamos a eliminar uno y para cambiar el mismo, lo que tenemos que hacer es venirnos aquí en Choose Loot, o en español sería elegir tabla de color. Nos venimos aquí y lo vamos cambiando. Por ejemplo, Doctor Sleep, ahí cambia, si nos fijamos. ¿Ven? Vamos a poner, por ejemplo, Zombieland, ahí también cambia. O oh, hay uno que me gusta mucho que es de Joker, ahí está. ¿Lo ven? ahora si, por ejemplo, yo voy a desactivar un momento, me vengo a efecto, me vengo a corrección de color y voy a buscar las curvas. ok, voy a, voy a oscurecerlo un poco y voy a crear un contraste. ok, ahora si yo aplico esto, se ve un poco más. cierto. vamos a desactivar las curvas y lo voy a aplicar. se ve así. pero si activo mis curvas, como que se ve un poco más fuerte. esto es porque estos luts tienen que ir combinados con otras modificaciones, con otros efectos. Aquí arriba te estoy dejando otro video donde explico cómo aplicar loots correctamente en After Effects. Asegúrate de mirarlo para que veas cómo puedes aplicarlos. ¿okay? Son 10 loots profesionales creados con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, para que lo puedas usar de manera correcta. Te estoy dejando el video, así que asegúrate de verlo. Ok, y si quisiéramos exportar, lo que tenemos que hacer es apretar las teclas control más M. Se va a venir aquí a la render queue o eh, la cola de renderizado, y lo siguiente que tienes que hacer es mirarte este otro video donde te explico cómo renderizar correctamente en After Effects. Bueno, amigos, eso ha sido todo por mi parte. Recuerda suscribirte por aquí, por aquí abajo, por aquí arriba, no sé dónde está, pero ahí está el botón rojo. Suscríbete, activa la campana de notificaciones y nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Éxitos.